Muy buenas a todos, chicos. Soy Jana Rico y hoy os traigo un nuevo vídeo con el update que ha llegado. Y pues bueno, ¿qué es lo que ha llegado? Pues bueno, para empezar tenemos esta loot box, ¿de acuerdo? Que ya os digo de antemano que no la cojáis, ¿de acuerdo? Porque, o sea, mirad todo lo que os puede llegar a tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 tipos de... De esto, como se dice, de Digimon X, o sea, por lo tanto, y ya sabéis, o sea, y 22 de ellas prácticamente ni las quiere nadie. Así que la verdad, es una caja que no merece la pena comprarla. Y pues bueno, luego aquí vamos a Main, y pues bueno, en Main, ¿qué nos encontramos? Bueno, tenemos esto de aquí, que es un set, ¿de acuerdo? Son estos típicos set para, pues bueno, que los uséis y tengamos, pues así, ropa sin premium, que nos da, pues, bastantes beneficios. Volvemos aquí a Main y, pues bueno, tenemos las moneditas para gastarlas en bueno, para poder conseguir, pues, obviamente, a Bolt Voltamon, básicamente, y poca cosa más, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos pues al nuevo Digimon, que son los Starmons estos de aquí. Y poder utilizar, pues, ya sabes, a Shutmon por 4. Y de hecho, pues tenemos aquí este pack, que está muy, pero que muy bien. O sea, si no tenéis ninguno de estos, ¿vale? Este pack está muy bien. ¿Por qué? Porque tienen todos mínimo level 4, ¿de acuerdo? Y además, pues, bueno, dos hatch backups de level 5 casi que garantizados. Bueno, o sea, dos garantizados más, pues bueno, ya sería otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, ya solamente tres ya son 21 crown. O sea, 221 crown. Y con el tercero, pues prácticamente sería este precio. Pero si le sumamos el precio de el duplicate hatch backup y, pues bueno, de los code crown, de acuerdo, que no es que valga mucho, pero pues algo vale, ¿no? Si vamos aquí a evolution, vamos por aquí, creo que estaban, cada code crown, pues bueno, vale 5, de acuerdo, y en este caso pues nos venían 17, o sea, es un buen pack, ¿no? ¿Qué más? Luego, pues bueno, tenemos aquí el patamón, la de gatomón, el de Snowboard Fury también. Y pues bueno, ya sabéis, fancy decals de estas que están todo el rato, prácticamente. Los stats, pues bueno, los stats son bastante chusterillos, ya lo sabéis vosotros. X200%, o sea, es como un pequeño extra más, ¿no? Y título bonito. Ya sabéis, un poquitín el timillo. Y pues bueno, ¿qué más? Bueno, aquí ya tenéis los DX estos, de acuerdo, que siempre ponen. Y qué más, qué más, qué más. No, de aquí ya estaría, de la tienda. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en la Rare Machine? Bueno, bueno, la Rare Machine tenemos que obtener estas esferitas, ¿de acuerdo? Y unas stamps de fail, que las stamps de fail creo que salen, pues si no te toca nada, te toca eso. O sea, si vamos aquí y cogemos a Bolt Voltamon, pues fail stamp. Event stamps can be collected and exchanged for premium items. ¿De acuerdo? Craft, top, toy shop owner, toy agumon, that center. O sea, vamos aquí. Y pues bueno, luego aquí tenemos otros premios, ¿no? Con el file stamp podemos conseguir, pues bueno, estas cosillas. Con la Rainbow podemos cambiarlo por cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Que necesitemos. Black Capsule por cualquiera de estos. A ver, uno, uno, uno. Todos, o sea, todos te piden uno, ¿de acuerdo? En Yellow igual, también solo uno. El Green también puedes escoger entre estos dos, ¿de acuerdo? El Blue puedes escoger entre estos tres, porque me imagino que debe ser bastante más difícil de que salga, etcétera.
¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, en su posición, ¿de acuerdo? Para conseguir a Bolt Voltamo, ¿de acuerdo? Necesitaríamos 15, 16, 17, 18. Al menos unas 18 monedas haciéndolo, digamos, perfecto. Ya sabéis que seguramente no lo va a hacer perfecto ni su madre. ¿De acuerdo? Aquí, como podéis ver, o sea, tenemos estas y tal. Una Rainbow, ¿de acuerdo? Para poder cambiarlo por la que nosotros necesitemos. Obviamente, pues no lo voy a probar. Porque la verdad lo veo muy timo, ya lo sabéis. Lo que yo pienso de eso. Y pues bueno, luego, ¿qué tenemos por aquí? Pues bueno, aquí tenemos otra Machine, ¿de acuerdo? La cual, pues bueno, tenemos ya cositas de estas y pues bueno, ya podemos tirarle a alguna. Aquí, pues bueno, como podéis ver, nos da material. ¿De acuerdo, chicos? Y con este material, pues podemos crear otras cosas. Vamos a ver qué es lo que hemos sacado. Memory Moon. Vale, es esto de aquí. No me ha tocado nada en teoría de esto de aquí. No me ha vuelto a tocar tampoco nada. Y tampoco me ha tocado nada. Nada. Memory Moons. Y pues bueno. Vamos a ver. Aquí al Terrier Mon. Need the Making. Aquí en Low. Memory Moon. Vale. Empezamos desde abajo con Memory Doom. Ah, no, esto. Hombre, a ver. BM Random Box. Con 100 Memory Moons. Conseguimos una Bull Mother Random Box. Con 20 Random Tamer Skill. Con 5 una frita de estas. Una Organic Banana. Hostia, estas frutas están bastante bien, la verdad. Con una de Card Moon y una de estas, hacemos una fruta de Anastasis. Bueno, luego ya sabéis, en Mid, pues obviamente muchísimo más. Pero ahí sí que ya no ocupamos las Memories. El Hig, pues tenemos también todo esto. Bueno, aquí sí que necesitamos Memory. Aquí también. Y en el Finest, que es el, se supone que debería ser el mejor. Pero bueno, de mejor mis cojones. Pero bueno, eso ya sabéis, que también viene a gusto de cada uno, ¿eh? Y bueno, aquí pues para que las podamos intercambiar también como en el anterior. Y luego, pues bueno, aquí tenemos una serie de misiones también, ¿no? Que sin más ni menos es para también conseguir cosas por aquí. Interdoño no. Aquí. Item making. Aquí. Craft reward. Y podemos pues crear estas cosas, ¿no? De aquí, por ejemplo, lo que yo conseguiría serían el Full Moon Yaura, ¿de acuerdo? Yogres Chips, si no tenéis Yogres Chips, ¿de acuerdo? Y pues las tiendas, tiendecitas, para poder poner la tienda, ¿de acuerdo? Es básicamente lo que yo cogería. Glow Factor no lo cogería. El Moonlight y Yaura, hombre, pues también, ¿no? Quizás. Pero yo cogería el Full Moon, ¿de acuerdo? Y pues bueno, este de aquí te da un mapa y no sé si se puede entrar ya. Vamos a ver si se puede. Sí, sí que se puede entrar, así que bueno, vamos a entrar y vamos a ver cómo es el mapa, porque yo no, aún no había entrado. Obviamente no, o sea, nada más te dan uno diario, así que bueno, vamos a ir para adentro y a ver qué es lo que nos encontramos. Y pues bueno, aquí tenemos a Demi Demimons. Vale, aquí cogemos cositas. Moonfest Coins. Bueno, vamos a ir matándolos. Bueno, aquí tenemos ya un raid. A ver, Moonfest Coins. Ah, vale, nos da esto para que luego vayamos a la Rune Machine. Vale, ahí tenemos ya otro raid. Y ya estoy por ahí viendo otro raid más. Otra Mooncoin. Bueno, aquí podemos sacar bastantes coins, ¿eh? Además, mira, como podéis ver, aquí también nos dan más coins. Nos dan tres al menos diarias. Tres diarias más las que saquemos en el mapa, que ahora veremos cuántas son en total.
Vale, hay otro raid. Papá. Imagino que el último raid también debe ser, pues, Virus Oscuridad, sin que utilizáramos a Alphamon. Uf. Ahora. Aquí tenemos otro raid más. Perfecto. Aquí tenemos a Puppetmon. Y me imagino que ahí es para pasar al siguiente estage, me imagino. Moonfest 3 box. Hostia. Vale, me ha dado esta caja. Random Hatchback Hood del L4 al level 5. Sweet Banana. Bueno, vamos a ver qué es lo que toca. Y pues me ha tocado Amplification por 4. Vale. Vale, y en teoría, pues, a ver. Esto es pasar. Ah, no, esto ya es pasar. Vale, entonces, como podéis ver, o sea, va a ser muy fácil, terminarlo. O sea, el máximo nivel es de level 85, o sea, chupado para todo el mundo. Y llegamos a sacar 7. Hemos conseguido 7, bueno, pues no está mal. Vamos para acá. Vale, y pues bueno, a ver. Tengo por aquí todas las misiones. Esta de aquí, cole. No, esta no es. Vamos a quitarlas estas, porque si no, me voy a hacer todo el lío. Aquí, Defeat Digimon, un time which appears in Storm Miyage. ¿Vale? O sea, Digimon will reappear in 3 minutes after death. O sea, chupado, ¿verdad, gente? Y pues bueno, luego aquí tenemos que matar, pues bueno, estos Digimon que nos piden. Defeat 20 EH, Red Digimon, Sabir Dramon, Strike Dramon, Pokémon. O sea, está bastante fácil, ¿eh? Y tras eso, Devitation, por ahí. Vale, Traces of Devitation, 30 Edge from 5 Island. O sea, bastante sencillo, ¿eh? O sea, podemos conseguir bastantes monedas cada día. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a ver qué nos sale con las 7 intentos que hemos conseguido nuevos. Y pero bueno, tiene por lo menos, tiene toda la pinta que no me pasa ni una. Pero bueno. Y pues nada, ni una. Bueno. Igual creo que de todo lo que daban por aquí. Aquí Moonfest en el low. Las rumbas de random y tal, pues ya están bastante bien. Pienso yo, ¿eh? Ahora, pues estaría bien enviar alguna cosilla de estas, ¿eh? Un Raremon level 5, Hatchback Hood de level 5. Eso, pues, hombre, estaría bastante mejor, ¿eh? No os lo voy a negar. Pero, pues, bueno, chicos, esto es prácticamente lo nuevo que ha llegado. O sea, más allá de la, ya sabéis, de la Cash Shop, ¿de acuerdo? Este es el set, este que habíamos dicho. Bueno, están otra vez estas, las cajas de Magnamon y Kaiser Greymon. Pero bueno, fuera de eso no hay nada más. Así que bueno,
Es un vídeo cortito, ¿de acuerdo? Ya sabéis, o sea, si queréis intentar conseguir a Bolt Volcamon, tiene pinta de fácil. Ahora bien, ¿cómo real de fácil va a ser? Pues la verdad, pinta bastante chungo, ¿eh? Porque el hecho de que solamente nos pidan tres bolitas y unos cuantos fails, 15 fails, o sea, es que se me hace bastante barato, ¿eh? Creo yo. Pero bueno, chicos, me despido, un abrazo y hasta otra.